Cine Magazine Insuperable. El concurso musical más importante del mundo, creado por Simon Fuller, tendrá una versión colombiana próximamente en la pantalla chica. Idol Colombia tiene como presentador a Juan Pablo Espinosa, quien conversó con Cine Magazine sobre este reality. Realmente no paran de sorprenderme. Creo que siendo mi primera vez en un concurso y en un reality, conociendo el formato del programa, tenía muchas expectativas de pronto que la gente viene a hacer show, la gente viene muchas veces a tener 5 minutos en pantalla. Entonces esperaba muchas personas como que iban a salir con, digámoslo de alguna manera, payasadas. Y la verdad lo que he visto es el talento más increíble del planeta. No hay nada más frágil que un corazón abierto. Estoy feliz porque también siento que no es el típico show acartonado. Yo creo que es muy importante, siempre he tratado en mi carrera de vincularme con cosas que me apasionan o de las cuales siento que tengo algo que me identifica con ellos, tanto en mis proyectos actorales como en este tipo de proyectos. Aquí la música es mi aliada desde que nací, entonces cada vez que oigo a alguien cantar, cada vez que estamos en las audiciones, yo soy un televidente más. El otro día estábamos en Pereira haciendo las audiciones, yo estaba viendo el monitor y me decían que yo alegaba solo con el monitor. Yo, no, pero ¿cómo le va a decir eso? Y entonces digo, eso es un buen... Para mí eso me pone muy feliz de pensar que yo quisiera ver este tipo de programa, ¿sabes? Y me parece también que más que presentar esto es como un aliado de los concursantes. Como actor sé perfectamente que se siente audicionar todos los días, que le digan a uno que no, que le digan a uno que están buscando otra cosa. Entonces la vulnerabilidad que uno tiene que manejar y lo duro que es el rechazo de alguna manera. Entonces ha sido una maravilla poder acompañar a los participantes, los que triunfan, celebro, pero sobre todo a los que no, darles el ánimo de decirles que no lo tomen personal, porque algún profesor alguna vez me decía, hay que pasar por 100 audiciones para que le salga a uno una. Estos muchachos han estado haciendo fila, muchos madrugaron, trasnocharon, y verlos hoy dando lo mejor de ellos, me les quito el sombrero, porque realmente estas audiciones son muy, muy duras y lo están haciendo con toda la valentía. Cali se ha sobrado. Bueno, la convocatoria va a estar maravillosa. Vamos con Medellín, que también es una ciudad que creo que nos va a dar mucho de qué hablar. Una competencia grande a Cali, vamos con Barranquilla y finalmente terminamos con Bogotá. Entonces, que pues hacerle una invitación a todos los que nos están viendo en este momento a que se presenten, tomen el riesgo. Hemos visto muchísimas personas que no pensaban presentarse y han sido animadas, porque realmente esta es la oportunidad. No tienes que ser un cantante entrenado, pero sí tener la pasión y tener la voz. Y muchos cantamos en la ducha y necesitamos ese empujón. Y ha sido una maravilla encontrar talento nuevo y que nos ha sorprendido. Este amor que me quema, me convierte en verdugo, humedece mi cama y me mata muy lentamente. Llevo en un bolsillo el amor y en el otro llevo el rencor y mi corazón... ¡Vamos todos! No me ven aquí solo. No. Es algo así, pero mejor editado, ¿no? Soy Juan Pablo Espinosa. Primero que todo, quiero dar las gracias por todo su apoyo. Muchos años. Estoy eternamente agradecido con todos ustedes. Este es Cine Magazine. Y por favor, acompáñenos mucho, mucho, mucho más. No se pierdan ni un capítulo de Idol Colombia y espero que les guste este nuevo trabajo. Chao. Cine Magazine Insuperable.